Ha sido una reunión muy fraterna, muy cálida, básicamente para intercambiar información sobre la situación del conflicto en el Oriente Medio. También hemos gestionado una audiencia con el primer ministro de Israel, por supuesto trasladar el deseo de Costa Rica por una solución pacífica y negociada a un conflicto que dura ya mucho tiempo. Con el presidente Abbas no había tenido posibilidad de reunirme en ningún momento anterior y ha sido un encuentro que esperaba para trasladar nuestra intención de ayudar en ese conflicto tanto y como sea posible en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.